race of vermiforms been extinct since the Cretaceous period. I mean, this thing is a this thing. It does not lie. They're totally wrong. This is a four-bodied creature. This thing doesn't know how to swap. This thing's got, what, a 25, 27-foot neck? Brachiosaurus 30. Y aquí podemos observar la escena del Brachiosaurus. Aquí estamos, aquí iniciamos el Brachiosaurus. Vean, por primera vez después de tanto tiempo esperar esta figura, y por fin Mattel hace el sueño realidad. Aquí lo tenemos nada más y nada menos esta figura. Vamos a comenzar. Como podemos ver ahí de este lado, tenemos lo que es el tamaño enorme ahí enseguida de un niño. Nos maneja que es un tamaño de 106 centímetros, lo que es de a lo largo, y a lo alto son 71 centímetros. Pues vamos a mover la caja, vamos a ver primeramente. Pues aquí volvemos a ver otra vez el sticker. Bueno, aquí está parado al mismo. Lo alto son 71 centímetros, nos maneja lo que es el logotipo, no de Jurassic Park, sino ya de Jurassic World. Y pues vámonos, vamos a abrirlo. Vean, el diseño es muy similar, la única diferencia es manera horizontal y vertical. Vamos a proceder a abrirlo, ¿no? Vamos a ver. Vamos, aquí está mi navaja de Jurassic Park que hice. Vamos a abrirla. Wow, realmente estoy asombrado. ¿Dónde está? Oh, shit, ¿y el Brachio? ¿Qué se...? ¡Oh, mi Brachiosaurus! ¡No manches! ¿Este qué? ¿De Jurassic Park? ¿Un Brachiosaurus? ¡No, no puede ser! ¡Ese es mi Brachiosaurus! What the fuck? ¡Mini Brachiosaurus! ¡Wow! ¡No! Pues sí, había una diferencia. Era el único que nos habían presentado. Y, o sea, crean, este no es el Brachiosaurus. Veanlo, no puedo creerlo. Aquí ya lo había sacado, amigos. Aquí está, vamos a armarlo. Aquí viene completo, consta de tres piezas: el cuello, su cola y el cuerpo completo, ¿no? Y pues vean, vamos a checarlo, vamos a sacarlo primeramente de su empaque, de la bolsa. Wow, vean este cuerpo, no manches, man. Vean, pues como son las cuatro patas, hacia arriba, hacia abajo se mueven. Vean esta monstruosidad, no puedo creerlo. Y pues tenemos la cabeza. Este lado está la cabeza. No manches. O sea, está de lujo. Vean esta. Vean la cabeza del Brachius. Vean. ¡Ay, no mames! Estoy realmente emocionado. Estoy muy emocionado, la verdad. Vean, aquí está, se mueve 360 hacia arriba. Bien. ¡Oh, baby! ¡No manches, carnal! ¡No manches! Bien. Ahora la colita, vean la colita.
Aquí está la colita, vean el tamaño. Voy a tener que hacer la cámara hacia atrás. Yo creo que no, pero vean este, vean esta monstruosidad. No manches, carnal. Está enorme. ¡Enorme! Yo pensé que no era tan grande, pero sí. ¡Wow! O sea, no manches, neta que no lo puedo hacer porque... pues, estoy realmente muy emocionado, ¿eh? Muy emocionado. Vean el tamaño. Me voy a parar enseguida. ¡No manches! Disculpen las tomas. ¡Wow! ¡Qué emocionado! Vean, aquí está la cola. Vean, aquí estoy yo parado enseguida. Dices tú, güey, ¿qué pedo? Vamos a ver la colita. No manches, man. Wow, hizo clic. Ahí está. Vean. Veanla. Ahí está la colita. No manches. ¿Qué pedo? Vean aquí. Vean el único. Les voy a platicar a grandes rasgos. Este dinosaurio, yo tenía mucho esperándolo. Creo que la mayoría de los dinofans o los que coleccionamos dinosaurios, pues queríamos algo así. Y por primera vez Mattel, esta vez Mattel, si de esos que hacen He-Man, otra vez nos vuelven a sacar algo muy bonito, muy hermoso. Vean, vean el tamaño. Este es el único Brachiosaurus que había salido a escala, se podría decir. Y este salió aquí como lo ven, su piernecita. Es de Jurassic Park 3. Vean, vean lo que nos presentaban las figuras de antes a lo que nos están presentando ahora. ¡Wow! Realmente estoy enamorado, enamorado de esta pieza. Vean, vean lo grande que es. ¡Wow! Realmente yo creo que en sus colecciones... vamos a compararlo con un tiranosaurio clásico. Vamos a ver un tiranosaurio. Veanlo, vean, admiren esa magnífica pieza. No lo puedo... vean, vean aquí, veanlo enseguida de un tiranosaurio clásico, el Bull Terry, el torito. Vean lo enorme que está, men. Vean el tamaño. Yo creo que, no he abierto el otro, pero yo creo que el tiranosaurio normal, vean el tamaño inmenso que es. Wow, no sé si lo estén apreciando bien ahí, pero yo digo que es de lo más bonito, hermoso que van a ver. Vean su rostro. También su quijada se abre. O sea, no es fijo. O sea, estos vatos le metieron con todo, ¿eh? Vean, vean ahí. Vean el cuerpo. Vean el tiranosaurio. El más chiquito. Ese es un tiranosaurio que era de los más grandes que se encontraban antes. Vean. Vean realmente el detalle. Wow, no, realmente estoy enamorado de esta pieza. Pues ustedes lo pueden ver ahí, en el tamaño. No manches, hermano. Es que ahí se puede, ahí creo que ahí se puede apreciar claramente el tamaño que tiene. Vamos a parar enseguida de ellos. Pues aquí tienen, hermanos, este magnífico ejemplar, este magnífico Brachiosaurus. Lástima que en la última película me lo matan, se muere, pero realmente, ven, lo voy a cargar. Yo creo que estoy realmente emocionadísimo, estoy enamorado de esta figura, de esta pieza. No sé si le llega a la altura de Godzilla, vamos a compararlo con Godzilla. ¿Qué mueven? Ven, vamos a ver, se casan, a ver ahí, vamos a compararlo con Godzilla. Vamos a ver aquí, ¡tarán! Yo creo que no manches, carnal. Vean, vean ahí enseguida. Bueno, vamos a poner enseguida Godzilla. Está más grande que el mismísimo Godzilla en escala, hermanos. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, oh! ¡Qué hermosa piezas! Vean, está más grande que Godzilla. Vean, Godzilla lo que tiene es larga la cola, pero vean. No manches, carnal, está gigantísimo. Creo que tengo otro monstruo ahí para comparar en escala. A ver, vamos a ver. Híjole,
Híjole, no, híjole, híjole, no. Vamos a... Pues yo creo que... A ver... Vamos, yo creo que con King Kong... Con King Kong vamos a compararlo con King Kong también. Y... Dices... No... Míralo, van aquí, vamos aquí, amigos. ¡Wow! Ahí tenemos a King Kong. Véanlos. Vean los tres grandes, los monstruos. Yo creo que, dices tú, wey, estas figuras están de lujo, hermosas, la verdad. Están, vean el tamaño, es más grande todavía. El Brachiosaurus saca por mucho. Aquí está King Kong, Godzilla. Wow, realmente es la figura más grande de, como debería ser, la figura más grande de Jurassic Park. Realmente estoy muy emocionado, muy conmovido, amigos. Y pues la verdad estoy realmente muy, 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 muy enamorado de esta pieza, de esta figura. Pues aquí lo ven, aquí los tengo para todos ustedes. Esta magnífica pieza está enorme. En la caja parecía que yo decía, bueno, pues, ¿cómo va a caber una figura tan grande en esta cajita? Pero, pues lo están viendo ustedes. Realmente está de lujo. Un 10 para Mattel. ¡Un 10, Mattel! No me diste el de He-Man, pero mira, me trajiste el de Jurassic Park. Gracias, Mattel. Estoy enamorado. Y pues ya saben, amigos, suscríbanse al canal si no lo han hecho. Aquí van a encontrar todos los reviews. Si tienen alguna colección o una figura que quieren que pues se las muestre, aquí se la vamos a mostrar con cariño. Aquí ya saben, no se pasen de verde aquí con un servidor Dash for a Life. Yo me voy con este dinosaurio bonito, hermoso, sabroso. Oh baby, vean, vean, vean. Nos vemos, amigos. Es el mejor dinosaurio que he visto en mi vida. Adiós, Bracky.